¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos. Muy buenos días. Acá Jorge Maravilla Páez. Con el tema de el agua purificada de 20 litros. Porque acá todo se compra, el agua se compra a full. Porque es intomable, realmente es intomable. Así que, ¿qué hace uno? Lo compra. Viene el aguatero. Y uno lo puede pedir. O irse a un supermercado y comprar en el supermercado también. Si quiere hacerlo de esa manera, lo puede hacer tranquilamente. En nuestro caso, con mi roomie, con Marcelo, ¿qué hacemos? Pedimos ahí al aguatero que viene y le compramos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto costa? Diría un amigo mío. 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 10. 25 pesos. 25 pesos es el valor del garrafón de agua. Así que la idea es comprar siempre el más barato, ¿no? Porque también lo podés comprar a algo así como a 30, 35 pesos en el supermercado o 40, el mismo garrafón. Capaz que varía la marca, pero obviamente que conviene salir de la casa, que te lo traigan y ya está. Mientras estoy esperando al aguatero que me dijo que ahí viene, ahí va un taxi. Mira, estos son los taxis de Playa del Carmen, así, de ese color celeste. Son blancos con una raya celeste, unas líneas celestes. Algo llamativo de acá de la zona, por ejemplo, es esto que está enfrente de mi casa. Acá hay un helipuerto, aeropuerto que les comentaba que está pegadito enfrente. Cruce de fauna. Cuando vi eso dije, ¿cuál será la fauna? La otra vuelta les mostraba que acá, en estos tachos de basura, saben estar justamente ciertos animalitos. Bueno, buenas, ¿todo bien? Genio, ahí te dejo. Va con la tapita. Ahí va. Sigue costando 25, ¿no? 25. Sí, lo pongo. Ya, Ramiro. Dale. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Listo, nos vemos. Chacho. Ahí está el garrafón de agua, a ver. 20 litros. A domicilio. No, les comentaba de que la otra vuelta había hecho un videito mostrando. Hay unos animalitos acá. No les sé el nombre, realmente no les sé el nombre. Pero hay unos animalitos. Si alguno sabe cuáles son, subí un videito yo que lo titulé Cositas de México, que era esta parte justamente. Estos animalitos tan bonitos, se me fue el nombre, son como unas ardillas grandes o capaz que estoy tirando cualquier nombre. Pero bueno, se me fue el nombre y están esos, después tenés como tipo así como ardilla, tipo como unos gatos monteses, no sé, no les sé el nombre. Pero bueno, si alguno me puede ayudar, cuáles son los animalillos que siempre están por acá, ahí comentalo, ahí sí o sí. Bueno, algo muy loco para nosotros, por lo menos para mí muy loco, el agua que compro hace 5 meses, van a ser que estoy acá, siempre salió 25 pesos. O sea, no es que, che, mira, te aumentamos a tanto, no, sale 25. Eso, ese es el precio. Y es lo que sale. Y se acabó, no está la suba de precio. ¿Y cuánto saldrá esta semana y la semana que viene? O compremos 80 de esto porque seguro va a aumentar. No, sale ese precio. Sale 25 pesos y eso es todo. Se acabó. Ay, son cositas que nos encantaría, por lo menos a todos los que vivimos de este lado, que estamos por ahora viviendo acá, que fuera así en la Argentina, que las cosas salieran lo que salen y se acabó. Ya está. Es más, yo traje, por las dudas, porque no me saco el hábito, traje 10 pesos más, porque digo, y mirá si aumenta. No, acá aumentan las cosas, no te voy a decir que no, porque sí aumentan las cosas. La inflación anual es del 7, casi 8%. Eso es lo que estaban mostrando en la tele, en el noticiero. Y entonces dije, 7, 8% contra el 56% del 2021 que hubo en Argentina. Wow. Mucha inflación. En fin, empecé con lo del agua y terminé hablando de inflación. Bueno, yo soy así, mezclo todo a veces. Nada, los saludo desde acá.
Moraleja, el que quiera venir a Playa del Carmen, a Tulum o a cualquier parte de esta parte de Quintana Roo, ya sabe, 25 pesos, puede variar la marca, 25, 30 pesos por ahí, depende. Pero mejor tomar agua así, porque la que tomás de la canilla es intomable, súper salada, muy feo el gusto. Y si te gusta, bueno, si querés ahorrar, lo puedes hacer. No se aconseja para nada tomar agua de la canilla, así que sí o sí, lo compras. Suscríbete al canal si te gustó el video, si querés cositas de acá, de Quintana Roo, de Playa del Carmen, aprovechame, que estoy acá, por ahora estoy acá. Nos vemos, chao, chao.